Some people have written books, some have a great look that covers the magazines for kids who are 17. But I don't know what to do. Staring into the blue sky and just waiting for a sign. Some, they are certain of what awaits them when it all ends. But I don't know what will happen to me. Will I be remembered in a century? Or will I be forgotten like dust in the wind? Or the talk of the town that we are living in? Well, I don't know. Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo vlog. Bueno, pues hoy es viernes. Acabo de terminar ahora mismito de grabar un vídeo de colaboración de Mirabia, que ya sé que no os gusta nada, pero oye, es mi trabajo, lo tengo que hacer. Pero ya os digo yo que este vídeo os va a encantar, por varios motivos. Uno, porque saco algo que os comentaba hace un par de semanas, bueno, que me quería comprar, la fundi de queso, nos encanta. Y os comentaba que tengo una de hace un montón de tiempo, pero que es de esta que lleva la llama, el queso se nos pega, total, que es un desastre. Llevo ya un montón de tiempo queriéndome comprar una fundi de esta eléctrica y en este vídeo la vais a ver. Es de Cecotec, está súper chula y este fin de semana la vamos a estrenar. Yo creo que mañana sábado, hacemos una cenita aquí con una fundí. Y bueno, pues eso, que en ese vídeo, yo lo estoy diciendo aquí porque cuando veáis este vlog, el vídeo de colaboración ya habrá subido, así que ya lo puedo dejar por aquí arriba por si queréis ir a verlo. Este labial que llevo hoy es también de Sehol de Mirabia, que por cierto lo llevo aquí, la muestra, que lo he enseñado ahora cuando he grabado el vídeo, y es fijo, pero lleva un gloss súper bonito que se pone encima, que se queda el labio súper jugoso. Hoy voy a hacer la prueba, a ver lo que me dura, porque bueno, me voy a pasar toda la mañana afuera con mi madre. Queremos comer también allí, yo ya me he dejado la comida preparada, tengo lentejas, así que cuando mi marido, que vendrá hoy con Carlos del cole, que lo trae él, pues eso, que se pongan a calentar las lentejas. Luego mi hija sale un poco más tarde, llegará más tarde del instituto, pero bueno, que se apañen, que yo ya me lo he dejado todo organizado. Y mi intención, pues eso, es irme con mi madre, pasar la mañana por allí, comer por allí y sin prisa, o sea, lo que se tercie. Si luego tengo que venir a las 7 de la tarde, pues a las 7 de la tarde que vengo. Y eso, que lo voy a poner a prueba, porque supuestamente este labial es fijo, pero no es de estor mate, que es lo que no me gusta a mí. Así que bueno, pues ambas cosas las tenéis allí, junto con otras cositas también de hogar y de cocina, que están súper bien de precio. Eso sí, si sois nuevos usuarios, siempre os digo lo mismo, Mirabia está muy bien, pero claro, tenéis que comprar por primera vez. Este fin de semana queremos ir un día también a Egin a comer, a ver a mis suegros, y aprovechando también que está la feria medieval, que la ponen, creo que la pusieron ya ayer jueves, si no me equivoco. Bueno, pues eso, que vamos, pasamos el día, comemos con ellos, damos una vueltecita por allí, pero ya os digo que no sé si será mañana sábado o el domingo. Lo que pasa es que el domingo dice mi marido que le salía lluvia, así que bueno, no sé, ya veremos. Pero bueno, es ir y venir en el mismo día, así que eso, pues por aquí os voy dejando cositas. Este es el labial de Kiko, mirad qué envase más bonito. Como veis, lleva el color por un lado y el gloss por otro, que es lo que me gusta a mí, que es que yo los labiales mate no me gustan, estos que se quedan secos, así como que se cuartea un poquito el labio. Me gusta notarlo así jugosito. Es el Unlimited Double Touch. Y la verdad es que había oído hablar súper bien, porque lo he visto en un montón de vídeos de chicas. Este es el color 103 y la verdad es que me ha encantado. ¿Veis? Aquí lo veis. Paso 1, base de color. Y paso 2, top coat, que es el gloss. Pues eso, que me ha gustado mucho. Huele así como a vainilla. Y de precio, pues sale por 6 y pico. Bueno, pues aquí os enseño la fundí. Mirad qué pinta tiene. Tengo una ganas de estrenarla. Está súper chula. Además, tiene un montón de capacidad con los tenedores. Que veis que llevan diferentes colores para que cada comensal tenga el suyo. Y lleva aquí la ruletita para poder regular la temperatura. Claro, hay que enchufarla, eso sí, tenemos que tener un enchufe cerca o un extensible. Y eso, que estoy deseando estrenarla. Bueno, pues esta fundí vale alrededor de 40 euros o 40 y algo. Pues con la aplicación de Mirabia, si sois nuevos usuarios, la podéis conseguir por tan solo 27,90. O sea, está súper, súper bien. Pues nada, pues eso, que ya cuando la estrenemos, pues por aquí os la enseñaré.
Como veis, ya está toda la decoración navideña en todos los comercios. Estas cajas de galletas son súper bonitas. Mi madre y yo nos llevamos. También se llevó para mis hermanas. Son de galletas de mantequilla. Y bueno, aquí en Pepco podéis encontrar, bueno, de todo. Desde velas, mantas, fundas de cojines, utensilios para la cocina, decoración de todo tipo. Y la verdad es que el precio de esta tienda está súper bien. Además de que tenía muchos artículos en descuento, con etiqueta roja, que tanto nos gusta. Próximamente os subiré un vídeo con todas las cositas de decoración de Navidad, tanto de Pepco como de Primark, que por cierto en Primark había, madre mía, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo primero que me encuentro nada más entrar a Primark es la nueva colección de Paula Echevarría. Aquí veis esta camisa de rayitas en blanco y en azul con brillantitos, pero no me decía gran cosa. Es como se suele decir, ni frío ni calor. Bueno, pues otros años sí que me he comprado cosas de la colección de Paula Echevarría. Tengo un jersey del año pasado precioso de aquí de Primark, pero este año no sé, como que la veía un poco sosa la colección. A mí personalmente, bueno, pues no tuve la tentación de comprar nada. El abrigo de paño es lo único que desde mi punto de vista tenía un poco de pase. La calidad se veía bastante buena, el color es bonito, pero ya os digo que no me ha terminado de convencer. Después de todo el día fuera de casa y con lluvia que acaba de empezar a llover bastante fuerte, bueno, pues vamos a preparar una cenita saludable. Me apetece un revuelto de ajos tiernos, espárragos trigueros y una bandejita de champiñón portobello. Y también he preparado una cazuela de gamba al ajillo. En esta ocasión le he puesto un tomatito rallado, que así es como lo hacen en Ellín, en el pueblo de mi marido. Buenos días, familia. Hoy es al día siguiente. Ayer nos tiramos mi madre y yo todo el santo día por ahí de parranda. Llegábamos a las 8 de la noche, desde por la mañana que nos fuimos temprano. Bueno, os quiero enseñar unas cositas que compré de la sección de Halloween en Pepco, que estaban en descuento, súper bien de precio. Mirad, llevo por aquí este chándal de calabazas y murciélagos, porque estos días así de Halloween o de pre-Halloween, a Carlos le gusta mucho ponerse, pues eso, ropa así terrorífica, como dice él. Me costó el chándal completo 5 euros. También me traje este pantaloncito de huesos, que aunque no está marcado, también eran 2,50. Eran 6, pero bueno, me costó 2,50. Y esto de aquí es un pijama para mi marido, que estaba a 5,50. Valía 11. Yo digo, no sé si le va a gustar, digo, porque mi marido todas estas cosas, digo, igual no le van. Pero sí, dice que le hizo mucha gracia y que se lo lavara, que se lo iba a poner, que sí. Además es así de algodoncito. El algodón de Pepco la verdad es que está muy bien, da muy buen resultado. Yo tengo pijamas de Navidad de allí y la verdad es que me han salido buenísimos. Y como Carlos esta semana se tiene que disfrazar, en un principio me dijo que quería el disfraz de Frankenstein, pero no encontré por ningún sitio. Así que lo llamé y le dije que había encontrado uno de vampiro, bueno, del Conde Drácula. Y me dijo que sí, que le gustaba. Está muy bien, lleva la capa, la camisa está con el chaleco incorporado, el cuello este así, la chorrera está del Conde Drácula, de vampiro. Y eso sí, el pantalón no lo lleva, le tengo que poner un pantalón negro, pues una malla le pondré negra. El disfraz me costó 12 euros y en Pepco le cogí estos colmillos que me costaron 25 céntimos y también le compré estas dos caretas.
esta, que le va muy bien con el disfraz porque es del Conde Drácula, y aunque no están marcadas, estaban al 50%. Marcaba 80 céntimos, bueno, pues 40. Y esta de Frankenstein igual. Yo digo, bueno, como el disfraz de Frankenstein no lo he encontrado, pues me llevo la careta. Son así de fieltro, con gomita. Así que bueno, estas fueron mis compras de Halloween ayer. Voy a recoger todo esto. Hoy es sábado, nos vamos a Yin, como os comentaba ayer, a pasar el día, que es el mercadillo medieval. ¡Vamos, Carlos! Me encanta el olor que se respira en los mercadillos medievales. Que este de Yin está genial, llevamos muchos años viniendo. Y al estar por aquí, por la parte del casco antiguo de Yin, pues es como que te sientes muy metido en esa época. Me encanta, hay puestos de todo tipo, desde, bueno, pues de juguetes como habéis visto, piedras, alimentación, castañas, que luego veréis a Carlos, estaba deseando comprarse un cartucho de castañas, también de jabones, bueno, pues de todo, es que había de todo y la verdad es que me gusta mucho. Lo que pasa es que el día hoy es muy frío, todo el mundo se queja de lo mismo, que han tenido que sacar los abrigos. Nosotros la verdad es que no íbamos muy abrigados porque no pensábamos que iba a hacer así tanto fresco. En Alicante, cuando hemos salido esta mañana, la temperatura era más alta que aquí, pero bueno, que lo hemos pasado muy bien. A Carlos le ha encantado, ha montado también en hinchables, de estos colchonetas hinchables que había, pero al final ha llovido y nos ha tocado volver a casa de mis suegros corriendo. Como no llevábamos paraguas, pues nos hemos tenido que pegar una carrera. Bueno, pues ya estamos aquí en casita, acabamos de llegar de Yin. Yo os voy a enseñar unas cositas que nos han comprado mis suegros para traernos. Mirad, llevo por aquí jamón serrano, un poquito de lomo embuchado, camper, que es un embutido cocido típico de allí, que está muy bueno, es pastel de jamón. Y también llevamos por aquí una tripa de sobrasada picante, una butifarra, que a mi marido le encanta, una bandeja de tajadas de tocino. Están riquísimas, además están súper buenas porque están así doraditas y ya les hemos metido mano. Por aquí un par de tarrinas de ajo matazón, que es una comida típica de por allí, de Albacete. Bueno, pues tenemos por aquí un par de tarrinas, una bolsa de patatas fritas rodas, tres bolsitas de cortezas de cerdo, rodas también. Bueno, pues todo esto son las cositas que nos han comprado mis suegros para traernos. Y aquí os enseño unas cositas de Consum, que es que hemos entrado ya cuando nos íbamos, me ha parado mi marido un momento, y he entrado a comprar esto de aquí, quesitos para hacernos una fundí esta noche. Bueno, esto es la mezcla de quesos de fundí, que por cierto Mercadona ya no trae desde hace ya varios meses, así que por eso he entrado a Consum a comprarla. Y me gusta ponerle también queso raclette, que le da un toque buenísimo. El pan para la fundí, he comprado este de centeno. No había mucho para elegir, me gustan más las hogazas estas grandes, pero bueno, como no había, pues he cogido este paquete de panecillos de centeno y también este de mini panecillos de cereales.
un colgador de estos para el UVC, un ambientador y una botella de suavizante de Rosa Mosqueta de Consum, que me encanta. Así que nada, voy a guardarlo y ya me pongo a preparar la cena. Around midnight, way up high, there's an angel in the sky. The glitter and the shine, she must be divine. What a night, what a sight. Ring the bells loud and clear, have the reindeers reappear. Take my hand, you promised land, here we go. I have wished upon a star, I've sent my wishes far, to get you in every way. I had given up hope when the snow started falling, but then I knew it was you. Around midnight, way up high, there's an angel. Hoy es al día siguiente. Hace frío en la calle, está lloviendo y a pesar de que mi madre me había insistido mucho para que fuésemos a comer, le he dicho que no nos apetecía quedarnos en casa a gusto. Además, bueno, pues teníamos que limpiar también y organizar algunas cosas mi marido y yo, así que hoy pues nos hemos quedado en casa, no he grabado nada porque a veces pues oye, también apetece desconectar un poco de la cámara. Eso sí, os estoy grabando ahora la comida. Como veis, estamos haciendo el ajo de matazón que nos trajimos ayer de Yin. Y hemos preparado unas granadas con vino tinto del barril de mi suegro, un poquito de azúcar. Es un postre buenísimo, pero solamente para mi marido y para mí, evidentemente. Para mis hijos, aparte que no les gusta, bueno, pues no le voy a dar vino. Y más este, el tonel de mi suegro, que es súper fuerte. He mandado a mi marido a comprar una barra de pan y me ha traído esta. Le he dicho que sea un buen pan para el ajo matazón. Y la verdad es que, bueno, cuando he visto la que ha traído, digo, es, vamos, ideal. ¿Sabéis lo que más me gusta ya en esta época así, donde empieza a hacer un poquito de fresco y apetece estar en casita como el día de hoy? Bueno, pues ver una peli de Navidad. Con mantita, sofá y peli de Navidad me despido. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Mil gracias por acompañarnos un día más. Os mando un besito muy fuerte, os quiero mucho y nos vemos prontito en el siguiente vídeo.